sábado 26 de octubre en la nueva casa de la AAA en esta capital del Estado de México, en el Domo Sina, que bueno, pues se presenta con un gran cartel, una de las presentaciones esperadas por la afición del Estado de México y sobre todo porque es un evento grabado para la televisión. Para nosotros es un honor tener esta tarde con todos ustedes, pues darle la bienvenida a esta clase de luchadores, por supuesto saludar a Chessman, que bueno, pues ustedes, todo el mundo ya lo conoce y vaya que sí tiene muchos seguidores en la ciudad de Toluca. También se une con nosotros Murder Clown, también un gran por parte de la afición toluqueña y por supuesto seguidores de todos ustedes. Y bueno, ¿quién no conoce al niño hamburguesa? Que bueno, pues también le damos la bienvenida a esta rueda de prensa y que habrá de presentarse también el próximo sábado 26 de octubre. Por supuesto, también le damos la bienvenida a Keira, que bueno, que está también con nosotros en esta tarde. Y bueno, pues también le damos la más cordial bienvenida a los patrocinadores que se están sumando a esta pues, cartelera del próximo 26 de octubre. Por supuesto, le damos la bienvenida al contador público José Guadalupe Mariño Cisneros, de Embotelladora Toluqueña Manzanita de Licencia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también presentar un conocido de todos nosotros, amigo de los compañeros periodistas, por supuesto, a Héctor Han, el famoso pollito de Honda Don Carlos. Muchísimas gracias. Y también, en representación de El Domus Sina, le damos la bienvenida, por supuesto, a Gaby Ríos. Muchísimas gracias. Como siempre, El Domus tendrá muchísimos eventos en este cierre del 2019, entre ellos esta gran función del día 26 de octubre. Y también le damos la bienvenida a pues, prácticamente al que mueve, hace toda esta logística, esta coordinación de la lucha libre, no solamente de la lucha libre, sino del box, al licenciado Juan José Herrera. Muchísimas gracias. Y bueno, pues le cedemos la palabra al licenciado para que nos hable un poquito de este cartel que habrá de presentarse el próximo 26 de octubre, evento grabado para la televisión, que bueno, pues estará arrancando a partir de las 8 de la noche. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos los compañeros de los medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos. A nombre de la empresa AAA, en esta ocasión le piden al servidor como parte de la comisión de que presente yo este gran programa que se presenta en el Domo Sina el próximo 26 de octubre. Agradecemos aquí al Presidium, a Pollito, muchas gracias, Chessman, a la bella Keira, Gaby, muchas gracias, que son los anfitriones realmente de este gran evento. Orden, hamburguesa, patrocinador de Manzanita. Pues sí, AAA tenía todo el año sin traer un evento grabado para la televisión. Había tenido grandes carteles en el Domo Sina, pero bueno, en esta ocasión se van a presentar seis grandes luchas. El próximo sábado, un día atípico para la lucha libre, pero bueno, son los días que la empresa está determinando que va a estar grabando, todos los sábados a las 8 de la noche, y en esta ocasión, bueno, pues hay un cartel de corte internacional. El lucha estrella se va a presentar Psycho Clown, el Tarantino y Pagano, para enfrentar a Rey Escorpión, Chessman, nuestro invitado, y a ver, evento semifinal, Border Club, Drago y Puma aquí para enfrentar a Tejano Junior, Abismo Negro Junior, que hace su presentación aquí en la ciudad de Toluca, Superfly. Lucha especial, Máximo, Niño Burguesa y Octagón Junior, para enfrentar a Tito Santana, Mocho Cota y Carlos Alvaro, el Poder del Norte. En la segunda lucha, Big Mami, Mister Iguana y Bengala para enfrentar a Keira, Lady Maravilla y Último Maldito. En la lucha preliminar va a estar un luchador sorpresa contra Mini Psycho, contra Dinastía, contra Demus y otro luchador sorpresa. Además de esto, la empresa, como primicia, nos dice que va a haber una lucha sorpresa con grandes contendientes. Seguramente esa lucha va a salir del evento que van a tener este fin de semana en lo que son Reyes Inmortales, Héroes Inmortales, perdón, y seguramente ahí va a salir la sexta lucha que va a venir a presentarse aquí al Domo Sina. Este sería el cartel que se estaría presentando. Muchísimas gracias al licenciado, y bueno, pues a también cederle la palabra
alguien que va a estar en la lucha estelar del próximo 26 de octubre, precisamente a Chessman, para que nos platique algo de este cartel y por supuesto de esta lucha estelar del próximo 26 de octubre. Antes que nada, gracias por estar aquí y la verdad, perdón por los ruidos, pero tengo un desmadre ahí arriba, ¿no? Una falta de respeto, pero bueno. Estamos invitando a una función de televisión que se merecen todos los fans de Toluca porque son conocedores y han respondido perfectamente a todas las funciones que han traído al Domo Singer. Y la verdad, para ellos sería una falta de respeto que no viniera a la televisión a grabar con un cartel extraordinario donde vienen todos sus superestrellas. Desde la primera lucha sorpresa todos somos estrellas, pero nada más puedo decir que en esta lucha contra Pagano te voy a demostrar una vez más por qué soy mejor que él, hasta que lo retire. Yo no quiero su cabellera, yo no quiero retirar de la lucha. Muchísimas gracias a Chessman, y bueno, pues ahora vamos al otro polo, donde bueno, pues ya no sabemos qué pasa él con su historia de amor, pero bueno, pues también le damos la cordial bienvenida y por supuesto para que nos platique de la lucha que él sostendrá el próximo 26 de octubre en el Domo Sina al niño hamburguesa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos mis compañeros de medios, a toda la gente que asistió. Pues creo que esta vez me toca enfrentarme al poder del norte, una de las fuerzas muy fuertes que tiene AAA. Esta última vez que los enfrenté en Saltillo, la verdad salí con unas heridas muy fuertes en los ojos, en su cabeza. Y creo que esto no se va a quedar aquí, pero sobre la revancha, toda la gente de Sinacantepec va a ver de qué está hecho el niño hamburguesa. Dale fuego, boy. Muchísimas gracias al niño hamburguesa. Y bueno, pues por supuesto también le pedimos a Keira que nos dé unas palabras de su enfrentamiento que habrá de sostener el próximo 26 de octubre. Buenas tardes, pues yo estoy muy contenta de estar de nuevo aquí. Tuve una lesión que me mantuvo lejos de la lucha unos meses. Entonces, pues qué mejor que también junto a Luca. La vez pasada también vine al evento de aquí, la gente me recibió muy bien, entonces pues yo tenía que estar en este evento. No se pierdan el próximo 26, que también es un día especial para mí, para todos, y pues acompáñenos. Y bueno, pues también estará celebrando su cumpleaños. Claro. Bueno, pues ahí está la invitación que hace Keira, y por supuesto también los pasteles son bien recibidos ese día. Y bueno, pues ahora toca el turno a escuchar a Morden Flow, por supuesto también vaya que se tiene arrastre en esta capital del estado de México. Buenas tardes a todos, es un gusto para mí estar una vez más aquí en Toluca, la familia y mi familia de Toluca, es un gusto estar aquí ahora sí, donde es la sangre, y por supuesto, esta lucha con el Tejano, Amigo Negro y Superfly, vamos a darle la bienvenida a Amigo Negro Junior, que para todos ustedes yo creo que es un buen elemento, que vamos a probar a ver qué está hecho, y por supuesto, no es un gusto. Creo que es la primera vez que viene la televisión a Domo Sina. Ya se ha hecho la casa de AAA. Es un gran lugar. Yo creo que toda la gente que va puede ver de donde se da. Es un mundo muy, muy grande. Entonces, para nosotros, ya es justo que uno esté en un evento televisado del Domo. Pues es un gusto estar con ustedes. Un saludo para toda la gente de Toluca y los esperamos acá. Y ahora, muchísimas gracias a Morden, y bueno, pues ahora le damos la palabra a Gary Ríos para que pues nos hable un poquito de lo que será, pues digamos, la logística del próximo 26 de octubre. Gracias, Jacob. Bueno, primero que nada, agradecer a los medios de comunicación por la presencia, y para todos los asistentes a que nos acompañen este 26 de octubre. Se van a abrir puertas a las 6 de la tarde, la lucha comienza aproximadamente a las 8, cuando la aproximadamente a las 8 arrancamos con la lucha, las puertas se abren desde las 6 de la tarde, contamos con estacionamiento. Como bien ya nos conocen, la oficina tiene una capacidad de 3.500 personas, esperamos un lleno total. En cuanto a las localidades, es importante mencionar que ahorita la zona VIP y la fila 1 están agotadas. Solamente contamos con asientos disponibles en zona sur, en zona roja y en zona morada. Invitar obviamente a toda la gente de Toluca, a las zonas privadas, a que asistan a este gran evento.
como bien lo dicen, es un curso que se ha creado para la televisión. Si bien ya somos la casa de la lucha libre AAA, es la primera vez que Oficina abre sus puertas a este tipo de eventos. Y lo que esperamos pues, es contar con una alta asistencia, contamos con todas las medidas de seguridad, con estacionamiento propio, y pues ahí los esperamos este 26 de octubre. Muchísimas gracias a Gaby Ríos. Y bueno, pero, pues, adelante. Bueno, para venta, contamos con tres puntos de venta. La parte de línea, a través de nuestra boletera de casa, que se llama Sinvente, o también pueden adquirir sus boletos, ya sea en la taquilla del recinto, o en el estado para todos los asistentes. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Gaby, en relación a esto. Y bueno, pues también... toca el turno de refresco de la manzanita deliciosa que en este calor, bueno, pues vaya que se cae y refresca bastante bien al contador público José Guadalupe de Mariño. Muchas gracias. Primero, igualmente agradecerle a los medios, a también a Gaby, que nos invitó a este evento. Nosotros somos una embotelladora 100% mexicana, porteña, para que puedan saborear nuestro producto. Igual en un momento pues, van a pasar a invitar ahí el texto. Estamos apoyando todo lo que son los eventos deportivos. Muchas gracias por consumir nuestro producto. Muchísimas gracias al contador José Guadalupe. Y bueno, pues hoy no trajo digamos la papa, la comida, pero bueno, pues es muy importante. ¿Quién no ha ido a la fonda, don Carlos? Por supuesto, mi estimado Héctor Khan, Pollito, algunas palabras al deporte que te gusta, la lucha libre. Gracias. Gracias, me da un gusto que me hayan invitado a mí. Tomen en cuenta para este gran evento de Oficina, que en verdad se ha hecho el centro de espectáculos más reconocido hasta el momento aquí en Toluca y en Ecatepec, sus alrededores. Les da gusto saludar a los luchadores, en verdad, bienvenidos nuevamente aquí a Toluca. Esperamos una excelente función, esperamos un gran evento, una buena entrada, un buen espectáculo. Gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Pollito, Héctor Rojan. Y bueno, pues ahora, no sé si gustas agregar algo, por ahí, Gaby, licenciado. Nada más que asistan a este gran evento, los medios de la prensa, que se acrediten su presencia aquí con Arturo, y que nos acompañen este gran evento es para todos ustedes, para la afición de Toluca. Y hablando de Toluca, pues está en otro lado, es Metepec, Zacatepec, Colonia, etc. Entonces, no dejen de asistir, es un gran evento, va a haber muchos luchadores sorpresas, dos luchadores sorpresas, una lucha sorpresa, y aparte pues vemos el debut en Toluca de Abismo Negro y de Octagón. Entonces, bueno, es un gran evento, los esperamos y ojalá nos puedan ayudar con sus redes sociales a través de los medios para darle publicidad a este gran evento. Gracias. Y aparte, por supuesto, ese día el pastel para Keila, bueno, pues estará celebrando, ¿no? Ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, compañeros. Si tuvieran alguna inquietud, pues adelante, por supuesto, los luchadores y el presidium están en la mejor disposición. Nada más levantar la mano y al medio al que representan, y con mucho gusto, por favor. Adelante, Nitzi. ¿Qué tal, Nitzi? De la serie multimedia. Yo tengo tres preguntas. La primera es, ¿habrá un tipo de convivencia tanto los luchadores como el público? La segunda es, ¿habrá un aumento en la seguridad por ser una función que va a ser televisada? Y la tercera, ¿saber si habrá un programa de vistas a luchadores cuando sea la función? Mira, por supuesto, cuando llegamos a los eventos de TV, hay ciertos luchadores que salimos a una convivencia con todos los aficionados, para como agradeciéndoles que están en la función y apoyándolos en lo que quieran, ya sea una foto, un autógrafo. Estamos con ellos. No salen todos, salen algunos, pero sí hay una convivencia con el público. Y seguridad, como ya dijeron, la seguridad está al máximo, tanto en el estacionamiento y adentro de el lomo, ya de los demás y siempre se transmite en vivo por Twitch. Todos los eventos de lucha libre titular, pero no hay nada como ver lucha libre
es muy difícil. Creo que se va, queremos capacitar, ¿no? Sí. Sí, ahora ya estamos con todos los estacionamientos aledaños. Pueden, todos los socios sin problema, ingresar al estacionamiento de domicilio y la seguridad sí se va a reforzar, porque esperamos un tiempo total. La seguridad va a estar al 100% de los sí, sería la. Adelante. Se lo diga en el video de México. Si nos pudieran decir los costos, ¿ok? Y del evento y del estacionamiento. Claro, ahorita los costos de lo que es las zonas que están disponibles: la zona azul, la derecha, 400 pesos. La zona roja, 300 pesos. Y la general, 200 pesos. Por la parte del estacionamiento, el tiempo es de 100 pesos, pero es tiempo libre. No cobramos por hora ni nada. Y también contamos con valet parking en caso de que las personas no quieran que ellos se pasen. Y bueno, pues me gustaría que se pusieran de pie y vamos a hacer lo siguiente para que puedan hacer entrevistas, porque creo que no se puede escuchar bien y mejor es preferible tener a los luchadores y que ustedes hagan sus entrevistas personales. Les pediría, no sé si gusten agregar algo, y ya pasamos a la parte social del evento y después con los luchadores, por favor, si se pueden poner de pie. Ahora uno con los luchadores solos, por favor.